Okay, good evening, everyone, again. <laughs> um, welcome to this opening ceremony for the 2013 2014 academic course of EOI. We want to give you just a few details of this event in English for those who don't understand Spanish. Although the event will be in Spanish, um, in any case, you will be a presentation of the school in English in the following days, okay, for those who don't understand. Today the event will be opened by Mr. Enrique Hernandez-Vento, President of EOI Foundation and Deputy Secretary of, for the Spanish Ministry of Industry, Energy and Tourism, and by Mr. Fernando Bayón Mariné, EOI's Director. The welcome speech will be delivered by Mr. Eduardo Serra, President of Everis Foundation just to very roughly sum up his very very long career, um, we would like to outline that Mr. Serra has held leadership positions in both the Spanish public administration and the private sector. Among other functions, he is currently patron and, and advisor at several national and international institutions. After the speech, you are all invited to a welcoming cocktail. We hope you will have a very pleasant evening. Enjoy. Thank you. Buenas tardes. Eh, yo en realidad no tenía preparado nada para, para decirlas hoy porque no me habían advertido de que tenía que hablar. Me decían tu venta al acto, que es un acto muy bonito de, de inicio de, de curso. Bueno, pues eh, eh, hace poco tuvimos la oportunidad de, de iniciar, bueno, de, de clausurar el, los, los cursos que se dan en esta escuela. Eh, todos los años lo tenemos en el mes de julio. Pues yo en esta ocasión pues eh, hablé de, una, de un autor, de, de Henri Turó eh, una obra suya que hablaba sobre el conformismo de, de, del hombre. ¿no? Y yo eh, en esa ocasión les decía que bueno, que en esta escuela no somos conformistas, que somos una escuela eh, abierta, somos una escuela que educamos en, en, en valores que tienen que ver con el emprendimiento y bueno, eh, no somos conformistas para nada. Entonces yo simplemente animarles a que eh, hoy están eh, eh, haciendo algo que no es ser conformistas con, con, con lo que se hace habitualmente y animarles a que aprovechen eh, los meses que van a pasar entre nosotros. Y, y animarles a que no solamente eh, aprendan cosas nuevas, nuevos conocimientos, sino sobre todo eh, puedan eh, hacer eh, conseguir eh, nuevos amigos, hacer amistades y, y, y vivir lo que es la, la EOI y nada más simplemente desearles mucha suerte y mucho ánimo. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. Es un placer para todos nosotros iniciar un curso más. Y es un placer por varias razones. En primer lugar, porque cada vez que empezamos un curso nos sentimos un poco más jóvenes. Y esto en determinadas edades yo creo que alimenta mucho al espíritu y al alma. Pero fundamentalmente porque vamos a compartir. Yo creo que cuando empezamos un curso, cuando empezamos un programa de formación, lo más importante es. Compartir. Compartir el conocimiento, lo que nos lleva a una mejora profesional. Compartir las relaciones, lo que nos lleva a una mejora personal. Y sin duda alguna, el, la mayor riqueza la vamos a encontrar en esa relación con el conocimiento y en esa relación con las personas. Y la Escuela de Organización Industrial está especialmente preparada para facilitar las dos cosas. Por un lado, el crecimiento personal. Por otro lado, el crecimiento profesional. Por eso lo que les pediría a todos ustedes, a todos vosotros, es que utilicéis durante los meses que vayáis a estar aquí a la EOI, que viváis la EOI, sus actividades, sus espacios, sus oportunidades. Yo creo que esto es algo realmente importante, al margen de todo lo mucho que vamos a aprender en el aula y con los profesores y con los alumnos. En la eh, sesión de hoy... Contamos con una eh, lección magistral, lección de inauguración excepcional. Excepcional no por la lección, sino por la persona que lo va a impartir. Él es eh, miembro de nuestra dirección de conocimiento. Nosotros tenemos ocho sabios que nos encauzan en cierta medida y nos dirigen un poco hacia dónde debemos de caminar. Uno de ellos, don Eduardo Serra, que ha vivido una vida política en la misma evolución de la vida política española. Allá hace tiempo empezó siendo subsecretario en el Ministerio de, eh, de, de Defensa. Esto fue en la época de UCD. Hace tiempo, ¿eh? Luego pasó a ser secretario de Estado del Ministerio de Defensa con el SOE. Luego fue ministro de Defensa con el Partido Popular. Luego ya dejó y decidió abandonar la política y dedicarse a otras cosas que para, que para mí son especialmente fantásticas. Fíjense, este señor fue el creador del Instituto Elcano, hoy una de las instituciones más valoradas de nuestra estructura pública. Y luego tuvo el puesto que me gustaría tener a mí: fue presidente del Museo del Prado, que es un puesto preciosísimo, ¿verdad? Preciosísimo. Bueno, en la actualidad, y desde la presidencia de la Fundación Everis, ha tenido la oportunidad de avanzar eh, en, el, en la gestión del talento. Y cuando avanzamos en la gestión de algo tan importante y tan escaso como el talento, decimos, no es difícil que las organizaciones sean capaces de captar el talento. Lo difícil es que sepan retenerlo, ¿eh? porque el talento huye y además el talento escasea. Fíjese eso tan famoso de la fuga de talentos de la que estamos hablando ahora. ¿no? Con ustedes, Eduardo Serra, muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor subsecretario, señor director de la EOI, alumnos de los nuevos cursos que hoy se inauguran en esta ceremonia eh, y en la que me siento muy honrado de participar. Eh, Además de las gracias por la invitación, tengo que dar las gracias al director por la presentación, donde, como habéis visto, lo que somos es amigos. ¿no? Pero, eh, yo no querría dar una lección magistral, querría un poco, por eso que decía Fernando, de Metre, la, rejuvenecer un poco en la, en la piel eh, vuestra, de, se está inaugurando un máster. Los, los griegos antiguos decían que la vida del hombre se dividía en tres etapas: la juventud, la madurez y la vejez. Como no tenían televisión, lo hacían referencia al teatro. Durante la juventud, uno era autor de su propia vida, durante la madurez, era actor de su propia vida, y durante la vejez, era espectador de su propia vida. En la juventud, el tiempo que importa es el futuro. Yo seré, yo voy a hacer, yo tendré. En la madurez importa el presente. Yo soy, yo tengo, yo hago. Y en la vejez importa el pasado. Yo tuve, yo fui. Vosotros estáis, desde mi punto de vista, en, en una bisagra. Algunos con estos cursos, con estos máster termináis. Vuestro periodo de formación. Esos griegos antiguos decían que de los 0 a los 30 en la juventud era el periodo de formación, 15 años para formación general, 15 años para formación especializada, y algunos otros de vosotros estáis empezando o habéis empezado ya la vida profesional. De manera que estáis en una encrucijada eh, donde, por un lado, sois fundamentalmente autores de lo que vais a hacer, pero por otro lado, algunos ya habéis empezado a ser actores. Ha hablado el director del talento. Si el talento es el producto, o se puede ver el talento en tres fases: el que da la biología, el que desarrolla el sistema educativo. y el que utiliza el sistema laboral profesional, como le queráis llamar. Por tanto, eh estáis en un momento donde no es fácil. Se suele oír el que digan eh hay que decidir vuestra vida desde la persona, desde la altura de una persona ya mayor. Os diré que no hagáis demasiado caso a estos cantos de sirena. Eh Más que ser, Ortega decía que el hombre era eh, un arquero, hizo una colección de libros que se llamaba El Arquero, porque apuntaba la flecha y decía dónde quería ir. Yo creo que en el mundo que os va a tocar vivir, más que un arquero, lo que somos, sois cada uno, es una barca con una vela que debéis tener bien preparada, bien ajustada pero el viento no lo vais a dar vosotros. La vida os va a llevar y lo que hace falta es saber dentro del viento dominante hacia dónde podréis ir. Yo creo que esa es una metáfora mejor que la de que uno es dueño de su propio destino. Eso suena bien, pero yo creo que está lejos de la realidad. En todo caso, estáis en este momento de bisagra apareciendo en un mundo que ha cambiado muchísimo, en, no digo para vosotros los últimos años, pero sí en los últimos 50, 60 años. Por tanto, en un centro de excelencia como en el que vais a estar, tener siempre un poco de retranca, porque los profesores que os hablemos desde aquí, somos profesores formados en los años 50 o 60 o 70. Y por tanto no sabemos demasiado del 2020 o del 2030 o del 2040. El mundo es, eh, cada 70 años el, el mundo puede cambiar, pero en estos últimos 60 o 70 años ha cambiado extraordinariamente, mucho más que en los anteriores. Y si me permitís, más en España que en el resto de Europa. Cuando estudiábamos los más mayores, España era un país aislado, era un país cerrado, era un país agrícola, más de la mitad del PIB era agricultura, hoy no llega al 3%. Era un país pobre, la renta per cápita eran 300 dólares, ahora son 30.000. Curiosamente, la, el mismo recorrido que tiene no un una economía emergente como Singapur, sino el modelo de las economías emergentes. Singapur ha multiplicado por 100 su renta per cápita, igual que nosotros. Pero además es un país que, de ser cerrado, el sector exterior era menos importante que en Grecia, hoy tenemos el segundo sector exterior más desarrollado en relación con el PIB del mundo occidental, después de Canadá. Y era un país rural, más de 10 millones de personas han pasado de áreas rurales a áreas urbanas. La mortalidad infantil era de tercermundista, hoy es mejor, se mueren menos niños en España que en Alemania. El índice de alfabetización es comparable al de los mejores países del mundo, por tanto, el país. En donde estáis es dentro de Europa, de alguna manera más parecido a una economía emergente que a un país europeo. Por eso, cuando leáis y lo vais a leer y a oír muchas veces, que Europa es un continente viejo, que Europa va a crecer muy poquito, ponerlo también en cuarentena, tener también retranca, porque no va a ser ese el caso de España. Eh, como decía, el clásico largo me lo fiáis, pero veréis dentro de unos años cómo eso no ha sido el caso de España. ¿Por qué ha cambiado tanto? Primero porque hemos llegado a una, a una situación que está en boca de todo el mundo, pero que casi nadie entiende bien lo que es, que es la globalización se ha llegado por fin a algo que en los años 60 se llamaba la aldea global. Eh, la globalización es de alguna manera fundamentalmente un abatimiento progresivo de las barreras económicas. El, el comercio se ha incrementado, las eh, barreras de las comunicaciones y los transportes se han, han disminuido extraordinariamente y hoy de lo que sucede en una esquina del planeta, en tiempo real se entera el resto del planeta. Y este estadio de globalización, de aldea global, ha sido posible gracias al otro gran fenómeno que marca la situación actual, que es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica que empezó... Allá por, después de la Segunda Guerra Mundial, ha empezado a dar sus frutos. Los expertos dicen que todavía estamos en los comienzos, en el umbral de la revolución tecnológica, pero en todo caso, la revolución tecnológica ha cambiado la faz del mundo. Leía anteayer que la red de autopistas de los Estados Unidos, que es la red de transportes más perfecta desde las vías del Imperio Romano se creó por razones militares después de la Segunda Guerra Mundial El general Eisenhower, que fue el jefe de las tropas aliadas en Europa y después presidente de Estados Unidos, en la batalla de las Ardenas vio que el ejército alemán en 24 horas atravesó Alemania entero y se fue del frente del este al frente del oeste en Estados Unidos, poco antes, en 1919, un convoy militar de 81 unidades había tardado de ir desde la costa este a la costa oeste 65 días. Y pensó que, había, que eso no podía ser, porque significaba la necesidad de tener dos ejércitos, uno en cada lado, en cada orilla del país. Si conseguían una buena red de carreteras, con tener un ejército lo podrían desplazar como habían hecho los alemanes. Las autopistas crearon, cambiaron la manera de vivir de los norteamericanos. Ya se podía vivir en las afueras de las ciudades. Años después, con esta revolución tecnológica que os digo, lo que se consigue es Internet. Internet es una invención también militar que se hizo para comunicar los centros de investigación directamente entre todos en re y en tiempo real. Cuando por razones de trabajo me tocó estar en Estados Unidos en los años 80 y explicarles lo que se acabo de decir que era España, les preguntábamos, probablemente no lo vivisteis, pero se discutía, los rusos habían desplegado unos misiles nucleares que se llamaban SS-20 y SS-22. Y los americanos iban a desplegar unos apuntando al otro lado, que se llamaban los Persin y los Cruis, y la prensa europea criticaba y decía que Reagan era un belicista que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial. La verdad fue que con Reagan es cuando cayó el muro de Berlín y con él la Unión Soviética y se terminó la Guerra Fría con cero víctimas. Pero cuando les pregunté por qué tenían tanta fe en que ganarían ellos a la Unión Soviética, me dijeron, muy sencillo, por la libertad. Eso me pareció más un eslogan político que una realidad. ¿Cómo por la libertad? Sí, porque nosotros, gracias al invento del DARPA, de la Agencia de Investigación del Pentágono, Internet, un descubrimiento que hiciera Yale. En tiempo real lo conocían todas las demás universidades americanas. Los soviéticos, si había un descubrimiento en San Petersburgo, llegaba a Vladivostok seis meses después porque tenía que pasar por la censura del Kremlin. De manera que Estados Unidos daba un pasito cada diez minutos, la Unión Soviética daba un pasito cada seis meses. Quiero decir con esto que esa revolución tecnológica entre otras cosas, ha hecho posible ganar guerras, aunque fueran frías. Y por otro lado, acabáis de leer hoy o ayer en la prensa, no de los transportes, sino de las comunicaciones, que Estados Unidos había espiado 70 millones de mensajes diarios solo de Francia. Para que os déis cuenta de lo nutrido, de lo intenso, de lo denso. ...de la red de comunicaciones que hay hoy. Y el estar en una aldea global... ...en mitad de una revolución tecnológica... ...¿qué os va a unos señores que van a hacer unos másteres... ...de la Escuela de Organización Industrial? Bueno, yo creo que va bastante, aunque parezca raro. Va bastante porque... ...en definitiva, lo que... ...esa situación estratégica que hoy vive el mundo... Lo que está demandando a gritos es talento. No sé, los que de vosotros hayáis estudiado economía, pero quizá no hace falta estudiar economía para saber que hay tres factores de producción: la tierra, el capital y el trabajo. Quizá por mi paso largo en defensa, me gustaba dar de vueltas cuál era el más importante de esos tres elementos de la producción. Durante miles de años, desde el neolítico a la revolución industrial, el factor esencial era la tierra. Todas las economías eran agrícolas. El que no tenía tierra no tenía riqueza. Había quienes tenían tierra y no tenían riqueza, pero desde luego sin tener tierra no se tenía riqueza. Y los que mandaban en el mundo se, se llamaban terratenientes. Con la revolución industrial empieza a haber fábricas. Antes no había más que talleres de alfarería, de mecánica, pero no había fábricas. Y hacer una fábrica era una cosa muy cara. Hacer una fábrica, hacer un astillero, hacer una siderurgia, hacer un ferrocarril, exigía muchísimo dinero, muchísimo capital. Y los que mandaban en el mundo se les llamaba capitalistas, hasta antes de ayer. ...en el mundo han mandado los capitalistas. Pero estamos viviendo en una revolución que no es la industrial... ...que es la revolución tecnológica. ¿Cuánto dinero ha hecho falta para crear Microsoft... ...o Apple, o Facebook, o Huber, Bacar? No ha hecho falta nada de dinero. Ha hecho falta trabajo cualificado que llamamos talento. Todavía no tienen nombre los que manden en el mundo, no sabemos si llamarán talentosos o talentudos, pero son los que van a mandar. Y el talento, como os decía al principio, se genera en el sistema educativo. Estáis terminando de afilar vuestro talento, de hacerlo útil para que sea aprovechable. Por tanto, estáis manejando la herramienta más solicitada, más necesaria para el mundo que vivimos. Eh, en todas las facetas, no sólo porque haya gente que se vaya a dedicar a, a la investigación o al desarrollo o a la innovación, sino porque para cualquier actividad de la vida, el talento y el talento actualizado será la herramienta más potente que tengan los individuos y las naciones para poder competir con la mayor facilidad posible. De manera que el talento es el elemento clave del mundo en el que vais a vivir vosotros, más que en el que hemos vivido las generaciones anteriores. Y. Quizá por esa razón la Fundación Everis, que ha dicho el director, hemos hecho un informe. Hace, empezamos hace tres años. No sé muy bien si lo manejo o no lo manejo. Sí, parece que sí. Esto empezó hace tres años que dijimos, vamos a hacer una reflexión colectiva, preguntamos a 100 personalidades del mundo, empresarial y de expertos, qué tenía que hacer para que España tuviera un modelo de producción un modelo e e económico competitivo. Y entonces eh, hicimos un documento con base a esas entrevistas que se llamó Transforma España, de las, en la cual se pedía ocho grandes modificaciones. Tener, ser más competitivos, tener una administración pública eficiente, un capital financiero inteligente, ocho modificaciones. Y decíamos entonces que la más importante de todas... Era la modificación, la transformación del talento. Y entonces, con ese motivo, hicimos este informe que acabamos de entregar el año pasado a, al Rey, diciendo que en la vida del talento, en el desarrollo del talento, en la colocación y en el trabajo, deberíamos ver en esas tres facetas, en estas tres etapas, cómo se podía mejorar tanto en el sistema educativo como en los sistemas públicos o privados de colocación, como en el mundo profesional. Ese documento se ha hecho a través de conversaciones con 186 españoles y 30 gurús o líderes mundiales, 20 expertos mundiales de, de todos los continentes, intentando ver el ecosistema del talento, cómo se podría mejorar en España. Había que empezar por pues, saber, antes de mejorar, cómo estaba. Pero lo que nos dijeron, uno de los expertos nos dijo, si fracasamos con el talento, mañana tendremos todavía más paro. La única manera, dicho de otra forma, de terminar con el paro de mañana es mejorar el talento de hoy. Entonces, partimos de una realidad no buena. Tres de cada diez niños no terminan sus estudios escolares. Uno de cada dos jóvenes que busca trabajo no lo encuentra eso afecta a más de dos millones y medio de personas. Uno de cada tres adultos tiene problemas para llegar a fin de mes. más de diez millones y medio de hogares tienen esos problemas y el estado del bienestar para nuestros pensionistas es un ideal irrealizable, casi llegar a ser mil de manera que el, el panorama no era halagüeño, aunque como en todo hay dos maneras de mirarlo. Como os decía si el talento es la capacidad, la habilidad para hacer bien algo. Todos tenemos talentos. El problema está en ver de las 47 millones de fuentes potenciales de talento, que somos los españoles, cuántos podemos llegar a poner en práctica, que lo potencial sea real. Y aquí parte, empieza una cosa, también lo ha dicho el director, que es, hasta ahora el sistema educativo se ha dedicado sobre todo a dar competencias y conocimientos. ¿Sabes física o sabes literatura o sabes cine? Es decir, se, nos ha de, se ha dedicado, y lo ha hecho bien porque era ajustado a su tiempo, a saber. Sin embargo, hoy es más importante saber saber. Tenemos cada uno en nuestro bolsillo una biblioteca mejor que la de Alejandría. Y sobre todo a saber hacer. Es decir, ha desaparecido la divisoria que había entre la teoría y la práctica. Hoy el que no sepa hacer una cosa da casi igual que sepa los fundamentos teóricos. Hoy hay que tener todo el recorrido. No se ha enseñado las actitudes ante la vida, cómo afronta la vida y se actúa ante ellas. Y todo eso. Reposa sobre el sistema de valores. De manera que las competencias y conocimientos son como la copa de un árbol, las actitudes son el tronco y los valores son las raíces. Os decía que hasta ahora se han, hecho, se han dedicado los sistemas a hablar sobre todo de competencias, pero no de competencias transversales. Y esas son las que más se demandan en el mundo de hoy: saber trabajar en equipo saber hablar en público, tener espíritu de liderazgo. Eso por lo menos en mi sistema educativo nunca se nos explicó cómo había que hacer esas cosas que sirven lo mismo para un filósofo que para un doctor en medicina o que para un eh, maestro escayolista, si la gente sabe hablar en en privado y en público, tiene una parte no pequeña del camino recorrido. Aquí tenéis en esta diapositiva una, un flash con las competencias transversales que deberían ser objeto de más atención en el sistema educativo. Más abajo están las actitudes. Las dos centrales quizás son las más importantes. Actitud positiva. Eso lo veréis en la escuela y fuera de la escuela. La cantidad de veces que oigáis en este país, seguido de un juicio negativo, os dará medida no de cómo es el país, sino de la actitud negativa del que lo dice. Eh, os cuento una pequeña anécdota de una encuesta que se ha hecho recientemente. Se ha hecho fuera de España, en Europa, siete países europeos. Gracias. Y se dice, ¿sabría usted decirme qué país es el que tiene, reúne estas cinco condiciones? Primera condición, ese país tiene unas empresas que están haciendo el segundo canal de Panamá. Segunda, ese país tiene otras empresas que están haciendo el tren de alta velocidad entre la Meca y Medina. Tercero, ese país tiene una empresa que produce los equipos que controlan un tercio de los vuelos en Europa. Cuarta, ese país tiene una empresa que tiene más de 6.000 tiendas de moda retail en todo el mundo. Quinta, ese país tiene la mejor organización del mundo en trasplante y donación de órganos. Esa encuesta se hace en Europa, como os digo, y el 60% contesta, ese país es Alemania. El 15% contesta, ese país es el Reino Unido. El 15%, ese país es Francia. Y el 10%, ese país es España. Se coge la encuesta, se cierra, se le pone un lazo y la hacen en España. La abren y la hacen en España exactamente igual. ¿Sabéis cuánta gente contestó ese país es España? El 3%. De manera que cuando os digan en este país, seguido de un juicio negativo, poner en cuestión no al país, sino al que lo dice. Eh, eh, hay otra encuesta que se hace desde hace muchísimos años en Europa, también en España, y se pregunta... ¿Qué opinión de 1 a 10 le merecen su país a cada nación europea y los demás países europeos? Todos los países tienen una regla fija, inalterable y permanente. Se valoran más a su país del que lo valora el resto de Europa, con una excepción. ¿Sabéis cuál es la excepción? Vale. Entonces. Eh, eso es la actitud no positiva ante la vida. Si sabiendo lo que sabéis, no más, eh, trabajando lo que trabajéis, no más, tenéis una actitud positiva, seréis cien veces más valiosos para el sistema que si no lo hacéis, que si tenéis una actitud negativa. Alguien decía, y no está mal decirlo en este aula, que en las empresas, Colocan a la gente por conocimientos y los despiden por actitudes. Les pues dirán, harán análisis, exámenes y a los mejores se les mete. Y luego se les despide, no porque no conozcan, se les despide porque tienen las actitudes eh, no debidas. Hemos hecho, os lo digo rápidamente para no excederme del tiempo, un análisis de cómo está, os decía antes, en comparación con otros países. Los no europeos del G8, Estados Unidos, Japón, Canadá, los referentes europeos, Alemania, Reino Unido, Francia, España en gris, los periféricos europeos y los emergentes, América, eh, África del Sur y Egipto hemos cogido. Y entonces se les eh, dice a la izquierda. En, digamos el sistema educativo desarrollo de los talentos en la derecha en la, el aprovechamiento de los talentos la puesta en valor veis que nuestra posición no solo es claramente peor en izquierda y derecha de los países en verde sino que también en la izquierda en el desarrollo estamos peor que algunos de los emergentes y muy cerquita aunque todavía mejor en lo que es desarrollo o puesta en valor de los talentos. Este, este esquema nos lleva también a considerar que nuestros talentos que da la biología deberíamos hacer más porque fueran de potenciales pasaran a ser reales, de, talent, de latentes pasaran a ser realizados. Sobre las tres fases que hablábamos al principio del sistema educativo y formativo, el sistema de búsqueda de empleo y el mercado de trabajo, se llega a la conclusión de que en el sistema educativo ese talento latente que hemos reflejado con la figurita de una persona grande se achica un poco. El sistema de búsqueda de empleo lo achica un poquito más. Y el mercado de trabajo lo achica todavía más. Y nos da un resultado, fijaros lo que podíamos tener de talento y lo que da al final el, el sistema como producto de ese, de ese talento. Entonces, desglosando, y esto es para echar una flor a la escuela, pero está escrita la diapositiva años, meses antes, ¿eh? en el único sitio que se amplía. El talento latente en verde es en las escuelas de posgrado. Son las únicas. Hay, hay una cuestión objetiva y neutral. Me parece que es entre las 150 mejores universidades del mundo. No hay ninguna española. Entre las 10 escuelas de negocio hay 3 españolas. Esto se refleja en este gráfico. Están todas las etapas y veis otra vez aquí el talento latente grande llega a ser un talento realizado eh, pequeño. Eh, se puede ver, os decía, desde el punto de vista pesimista, que estamos muy mal, es el, el vagón de cola de los países desarrollados, eh, optimistamente que hemos progresado y to sobre todo que tenemos mucha oportunidad de progresar y de ponernos al lado de la, de la élite mundial con que aprovechemos una parte de nuestros recursos latentes podremos llegar a ser, eh, estar en el, en el mundo importante, en el mundo que tomará las decisiones eh, mañana. Eh, en esta diapositiva es que de la tormenta perfecta podemos pasar a la ola perfecta si vemos la necesidad y la urgencia. Que tenemos de mejorar el talento, pues se deduce la oportunidad. Hay una frase del que fue fundador y presidente de la McDonnell Douglas, se ha ido esto, que decía que solo en tiempos de crisis se pueden mejorar las oportunidades. Este documento ha hecho, como habéis visto, el diagnóstico del sistema del talento. Estamos, vamos a presentar en las próximas semanas un documento que sea las propuestas, tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de la sociedad civil, para mejorar el sistema del talento. y vamos a hacer... acabamos de constituir una fundación que se, llame, que se llama transforma españa, para que en la que todo el que quiera, persona física o empresa o entidad... Eh, jurídica pueda decir que tiene ánimo de colaborar a que España, que se ha ganado el mundo de hoy, después de haber perdido muchos trenes, España ha cogido el tren del desarrollo y como os decía antes, hoy somos, se puede discutir si el número 10, el número 12, el número 8, pero estamos a la cabeza del mundo, un mundo que tiene 200 países y de esos 200... Estamos sin duda en la Primera división, no digo que en los primeros lugares de la tabla, pero rascando. Si hacemos lo que nos parezca mejor para mejorar el talento en España, cuando vosotros tengáis eh, mi edad, probablemente España esté en los puestos de punteros de la Primera división. Y vosotros y sobre todo vuestros hijos y vuestros nietos os lo agradecerán. Yo termino aquí, que lo que habéis visto que era hilvanar con una serie de reflexiones de lo que me parece honestamente que puede hacerse en España, donde habéis visto que queda muchísimo trecho por recorrer, que tanto en el sistema educativo como en el sistema laboral el preferir el talento a la recomendación. El, el fomentar que el talento que es algo individual singular fijaros en el en el mundo de hoy una niña de seis años que tenga dotes privilegiadas para la música o un chico de esa edad que tenga dotes para la escultura le vamos a masacrar con la literatura y las matemáticas y la geografía, porque le damos como en un establo lo mismo para todos. Lo que podríamos ganar si alguien detecta, este chico tiene habilidad para la mecánica, no todo el mundo tiene que ser Aristóteles, tiene habilidad para la mecánica y esta chica para la música sinfónica. Mm multiplicaríamos, no acrecentaríamos, multiplicaríamos nuestro talento, multiplicaríamos la palanca que necesitamos, que necesitáis a nivel individual y que necesitamos a nivel colectivo para hacer de este país un país mejor en el futuro y para que vosotros lo disfrutéis. Muchas gracias. No bueno, nos queda más que recoger el guante que don Eduardo Serra ha lanzado en el camino hacia el talento. ¿no? Nosotros sí, desde luego, podemos poner ese camino, ponemos la carretera, pero todos vosotros, todos ustedes son los vehículos que van a ir por él. ¿eh? Y no hay que tener miedo a circular a gran velocidad, aquí no hay, no hay puntos que jugarnos, hay otras cosas que jugarnos. ¿no? Y hay que avanzar a toda velocidad para que ese talento al que ha hecho referencia sea una realidad eh, ya inmediatamente porque cuando, cada día que perdemos de poner en valor nuestro talento, estamos perdiendo de poner nuestra vida en valor. Muchísimas gracias y con esto damos por concluida eh, la presentación de este año con el deseo de que a todos les vaya estupendamente bien. Pero una única reflexión que digo siempre, los profesores tienen que sacar de los alumnos hasta la última gota de sudor y esfuerzo pero los alumnos tienen que sacar de los profesores hasta la última gota de fósforo. Gracias.